Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un video tutorial para hacer un pulpo en amor. Nah, no es cierto. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando bien. Y pues miren, tengo unos amigos allá en el DF que me dicen que no conocen el pulpo enamorado. Yo digo, válgame Dios, ¿por qué no lo conocen? Sí, es de Amorts, el pulpo. Y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un pulpo enamorado, así es. Que básicamente más que una comida es como tipo ensalada, ¿no? Pero bueno, manos a la obra. Lo que necesitamos es tomate. Aquí tengo este cilantro para darle nada más un cierto, ¿cómo se dice? Una decoración al último. Galletas saladas. Cebolla picada en cuadritos, igual que el tomate. Un poquito de chile. Yo le puse la mitad de chile, nada más así picado igual. Mayonesa. Limón y sal. Si es de mar, pues mucho mejor, gordo. Y el rey del mar, un pulpo. Entonces vamos manos a la obra. Y pues lo primero que vamos a hacer, en un bol vamos a meter el tomate junto con la cebolla. Chilo un poquito, nada más para que le dé cierto picosor al asunto, ¿no? No es tan súper necesario, ¿no? No, ¿cómo creen que no? Sí, sí es necesario. El doctor me dijo, no debes de comer chile. Yo digo, es mexicano y no comer chile, ¿no? Espero que se la estén pasando bien y pues, bueno. Vamos a empezar a agitar un poco. A agitar, a revolver. Yo, pues, soy locutor de radio, no... Tengo ciertas habilidades culinarias, como ustedes lo verán, pero pues no es lo mío andar haciendo. Sí sé, pero pues como hobby, ¿no? Ya que tenemos esto revuelto, vamos a empezar a picar el pulpo. Dile a la banda. Hola, banda. Soy el pulpo y estoy enamorado. Soy de Amorts. Vamos a empezarlo a picar rápidamente. Igual en trocitos. Dependiendo. La cantidad de pulpo debe ser la misma cantidad que le vas a echar de cebolla y de tomate. Porque si le echas más pulpo, pues sí pierde un poquito el sabor. Porque lo que le da la potencia es el tomate y la cebolla y todos los ingredientes. Así que en esta ocasión deben ir igual. Vamos a ponerlos aquí dentro del bol. Miren cómo se ve de bonito, chulada. Pero más chulada se va a ver ahorita. Vamos a revolverlo un poquito. Aquí está un secreto grande, ¿eh? La sal y el limón. Vamos a echarle un poquito de sal. Y un poquito de limón. Muchas personas van a decir, no, pero no me gusta la cebolla, no me gusta el tomate. No, si ese es el sabor. Ese es el sabor, esa es la sabrosura. Limón y sal y vamos a empezar a revolver. Revolver un poco. Miren cómo revuelvo de chulada. Empieza a agarrar un saborcito como de un coctelito de pulpo. Es el primer video que hago haciendo un platillo. Pero bueno, ahora sí vamos a echarle la mayonesa. Además, mayonesa. Y si les gusta ese video, suscríbanse. Y si no, pues no se suscriban, no pasa nada. Estoy haciendo mis revolturas y se me cae todo. Lo que pasa es que soy muy alto, como ustedes pueden ver. Y pues sí, Si vieran de ver aquí atrás, tengo un montón de cosas tapándome el aire porque hay un aire grandísimo. Estoy a media playa, pero bueno. Se está revolviendo un poco y ya empieza a dar la apariencia del pulpo enamorado. Se le dice enamorado porque agarra un tonito así como rosita, más o menos. Yeah, y tal parece que ya está
listo. Nuestro pulpo enamorado es muy delicioso, muy rico, aparte muy facilísimo de hacer. En caso de que no tengas tanta feria en la bolsa, pues puedes comprar, no sé, tentáculos de calamar. Obviamente el sabor no va a ser lo mismo, pero bueno, digo, ¿no? Y vamos a agarrar en este plato, vamos a servir junto con todo para que dé la presentación. Vamos a ponerle un poco de, bueno, unas cuantas galletas saladas nada más para darle. Pues no para darle, sino para comer. Igual puedes usar también totopos o tostadas, como tú gustes. Bueno. ¿Dónde está el cilantro? Aquí está el cilantro, se me había perdido. Y con ustedes, jóvenes damas y caballeros, tenemos el pulpo enamorado. Está muy riquísimo. Está más rico de lo que se ve. Pero bueno, con su permiso. Muy riquísimo. Eso fue todo por hoy. Espero que le haya gustado. Si no le gustó, pues no pasa nada. Gracias por entrar a ver mi video. Y pues si quieres algunas más recetas sencillas, pues te dime qué platillo del mar, qué platillo costeñón quieres. Te enseña a hacerlo, ponlo acá abajo en los comentarios y pues comparte, ¿no? No es Facebook para compartir. Un abrazo, soy Abimael Cadena y nos vemos hasta la próxima. Goodbye.